noches. Esta es la canción de Yosmeri de Caballito Hurtado. Bueno, hoy día Yosmeri Toledo se ha presentado en otro programa, falló al nuestro. Nosotros tuvimos ayer a Paolo Hurtado en una entrevista. Él nos hizo tener acceso a muchos chats, a algunos audios, pero yo creo que lo que hoy día mostró Yosmeri Toledo es algo que ni la abogada de Paolo, ni Rosa Fuentes, ni yo habíamos visto. Lo que hoy vimos fue una sorpresa para todos nosotros. Ahora, hay algunos, he escuchado algunos comentarios de algunas ardidas por no tener nunca ninguna primicia buena, y ahora dicen, ¡ay! Ha santificado al infiel. Ayer yo he hecho una entrevista donde le he permitido a un infiel dar su opinión. Ahora, que me haya mentido es otra cosa, pero creo que lo que hemos conocido es una versión de los hechos. Ahora, yo no sé cómo algunos tienen el descaro de criticar una entrevista a una persona infiel, a una persona que ha aparecido en dos ampais, cuando en su programa y en su canal tienen a la nariz más chingüengüenchona de la cumbia, Cristian Domínguez. ¿Qué hicieron cuando con lo de Miyashiro? Un poco más le hicieron una loa, un poema a la telenovela Perdóname. A esos dos, a ella toda indigna, besuqueándose con él en una telenovela, Erika Villalobos y Miyashiro. Y ante eso sí no hablan, ¿no? ¿Cómo andan mirando el comportamiento en otros cuando deberían de mirar todo lo que ellos tapan y hacen? Porque para alcahuetes, a esos llámenlos. Pero bueno, dejémonos, olvidemos de la crítica, porque acá siempre corremos como los caballos, mirando de frente sin ver el ruido del costado, menos aún el ruido de los mediocres. Esta noche, yo no les voy a pasar ningún extracto de la entrevista que le hiciera ayer a Paolo Hurtado, porque quedó en desuso. Porque después de lo que hemos escuchado hoy decir a Yosmeri Toledo, que sacó todo lo que parece él le había ocultado a su mujer, a su esposa, a su abogada e incluso a mí, porque sí he leído muchos chats, pero ninguno tenían que ver con las frases, las promesas que hoy hemos visto todos por televisión. Así que nosotros estamos ahorita con Paolo Hurtado en vivo. Él está desde el Cusco. Y queremos, Paolo, buenas noches. Hola, Paolo, madre, buenas noches. Yo estoy realmente asombrada porque tú, mientras tú estás pidiéndole perdón a Rosa, le mandas flores, le escribes frases bonitas, dices que es la única mujer de tu vida con la que tendrías hijos, que es la única mujer con la que tú quieres formar una familia, pero sin embargo, hasta hace unos días atrás nada más, tú y Yosmeri Toledo venían intercambiándose mensajes y algunos de verdad eran de un hombre realmente enamorado. Como por ejemplo este que creo que a mí se me ha quedado marcado. Este donde dice, ¿puedes ponerme el del domingo 6 de agosto? Mira este mensaje que yo nunca lo he visto en los que tú me mostraste, ¿no? ¿Puedes poner el del domingo 6 de agosto? Este, donde tú le dices, buenos días, amorcito, la verdad que te extraño mucho, pero también quiero que estés tranquila, que sepas que solo quiero lo mejor para ti. No quiero que nadie se aproveche de ti, que estaré aquí para ayudarte y apoyarte en lo que pueda para que des lo mejor en tu competencia. Estemos o no juntos, quiero estar aquí para ti. Para que nadie se pueda pasar de listo en tu vida, quiero que hagas lo que te gusta, te amo con todo mi corazón, me enamoré como nunca me enamoré, te pienso como nunca, he pensado a nadie y te deseo como nunca deseé a nadie, te amo mi amor, nunca amé a nadie como te amo a ti y nunca me enamoré como estoy enamorado de ti, recuerda eso mi vida. Eso habla de que tú te enamoraste, Paolo, de Yosmeri Toledo. Para ver, Mari, te explico un poco. Yo, después de haber leído todo esto, también estaba buscando un propósito, porque al final de todo esto, yo la voy a demandar a ella. Entonces yo llegué al objetivo que quería que ella pueda acceder. Y yo tengo grabaciones de ella, en realidad. Yo tengo grabaciones de ella
donde me amenaza diciéndome que iba a ir a tu programa. Entonces yo estaba esperando ese momento, y ese momento llegó. Llegó después, quizás después, ese es el 6 de agosto, ¿cierto? Después de eso, entonces yo estaba esperando llegar a eso. Yo le he podido decir muchas cosas, como te he dicho, como te dije el día de ayer, para poder tenerla ahí, he podido decir muchas cosas. Pero al final, nada de eso era verdad. O sea que todo esto lo decías, te amo, las promesas de amor, todo esto lo decías como una estrategia. Claro, esa es mi estrategia para poder yo llegar a una conclusión y poder tener argumentos para yo poder demandarla, porque ya hace mucho tiempo venía con esos ataques diciéndome que voy a ir a Magali, que le voy a mostrar a tu esposa esto, que le voy a mostrar a tu esposa lo otro. Entonces, yo al final logré lo que quise y tengo pruebas. Por eso es que mi abogada el día de ayer te hizo escuchar los audios y yo tengo muchas pruebas para poder ir al tema judicial con ella. Y sí, pero yo creo que no vas a poder ir a un tema judicial con ella, lo siento mucho, yo respeto mucho a Claudia Sumaeta y justo le decía por la tarde que esta cuestión de extorsión no tiene asidero, porque tú le has dado dinero a ella. Como ella nos lo ha dicho, porque nos declaró luego de salir hoy día de la entrevista, ella dice que tú le has dado a ella dinero como un apoyo, porque has tenido una relación con ella. Paolo, esa ha sido una relación clandestina, sí, pero relación al fin y al cabo. Porque ustedes se han visto, se han seguido viendo. Ustedes han tenido una relación que no rompieron ni dos ampais, que no rompió un embarazo, que no rompió ni siquiera tu nuevo hijo. Yo te dije disculpa que te interrumpa, yo te dije el día de ayer que había tenido comunicación con ella y que ella había venido incluso el día a Cusco. Yo le he mandado a tu productor videos de que un amigo estuvo aquí en mi casa, que ella vino el día 3 de septiembre, no hace mucho, 3 de septiembre, a buscarme a Cusco, cuando yo estuve en Lima con mi familia, estuve con mis hijos. O sea, si tú piensas que lo que te he mostrado es todo, yo tengo muchas más cosas. Yo le he mandado a tu productor muchas más cosas para que él pueda ver que yo no estoy mintiendo. Yo estoy diciendo mi verdad. Yo al final yo he cometido un error y lo estoy aceptando. Yo no le he culpado a la chica de nada. Yo he cometido mi error. Aquí yo soy el único que ha fallado. El único que ha fallado ha sido yo. Mira, Paolo, ayer dijiste que tú tenías las cosas claras siempre con ella. Pero lo que no teníamos claro nosotros es que esto, y hoy día lo tenemos claro, era una relación. Tú tenías una relación clandestina con ella, hacían planes, le prometías cosas y tú estabas pidiéndole perdón a Rosa, pero seguías con ella. Es una relación que no rompiste después del primer ampay ni del segundo ampay. Y no es que la hayas visto dos veces. Tú venías de Cusco, ya estabas, ya Rosa se había ido primero a Estados Unidos dejándote, pero ustedes seguían viéndose, los dos, el uno al otro. Eso es lo que dice la chica. No, es lo que ella ha mostrado. Perdón. Que yo iba a Lima el día sábado y el día domingo iba a mi casa. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. ¿Y cómo lo pruebas? Ella tiene que tener, ¿por qué? Porque yo tengo mis viajes. Yo tengo mis viajes a Lima. Que yo iba a Lima. Pero los chats que ella me ha mostrado, no los que tú me has mostrado, lo que ella ha mostrado, muestran una relación. Una relación. Incluso ella tiene hasta un tatuaje que se ha hecho de ti. Incluso ha dicho que te la llevaste a una fiesta. Esa es la forma. Porque tú le decías mi mujer. Atraer a los hombres, quizás. Tú le decías. Es la forma de atraer a los hombres. Mi mujer. Si ella lo hizo, fue por algún motivo. ¿Me entiendes? Quizás por retenerme, por tenerme ahí. Si lo hizo, fue por algo, ¿no? Yo creo. Mira, tú la celabas, ahí está, ese es un tatuaje que ella se hace. Yo no sé, pero el sonidista puede ver mi sonido, por favor, estoy con un eco que no me gusta. ¿Ya? ¿Dónde está el sonidista acá? ¿Ya? Estoy con un eco que no me gusta, ya. Bueno, ahí ese tatuaje, por ejemplo, que es Christopher Paolo Hurtado, ¿no? CPH, y dice First Love y abajo Forever. Y ella hace, parece unos días, se lo ha borrado y el corazón le ha puesto todo de color rojo. Pero se tatuó tu nombre. Debe ser que si tú te tatúas es porque hacen una especie de pacto entre las parejas, ¿no? Pero yo no tengo ni un tatuaje en mi cuerpo sobre ella. O sea, explícame eso. Sí, el pacto, por ejemplo, yo tengo el nombre de mi esposa en la espalda.
ella tiene el nombre mío en su cuerpo. Entonces yo creo que eso es un pacto de amor. Pero yo no oye, tengo nada, pero nada. Ella no se va a tatuar por una aventura, ¿no? Pero por eso te estoy explicando. Yo tengo en mi espalda tengo el tatuaje de mi esposa, el nombre de mi esposa. En toda mi espalda tengo las personas más importantes de mi vida. Entonces, ella se lo tatuó, pero yo no me he tatuado nada sobre ella. Entonces, ¿por qué yo tendría que tatuarme algo de una persona que no significa nada en mi vida? Pero parece que sí ha significado mucho en tu vida, Paolo. Yo creo que tú has querido, incluso tú le has estado pidiendo perdón a Rosa, y eso es algo que yo no entiendo, mientras le hablabas de amor a esta chica. Mientras justificabas todo a esta... Claro, yo no digo que ella sea una santa. Ella no es ninguna santa, eso todos lo sabemos. Pero había una relación donde ustedes se comunicaban y tú le jurabas y le rejurabas que no tenías nada que ver con Rosa, que tú ibas a dejar a Rosa, que tú te ibas a divorciar, que ella no te interesaba. Incluso ella ha mostrado hoy día chat donde le rajas de tu mujer. Hay unos pantallazos. ¿Puedes ver esos pantallazos donde rajabas de tu mujer? En todo este tiempo yo le puedo decir muchas cosas para retenerla, ¿me entiendes? Pero no para... Yo no, en un momento no pensé casarme con ella, no pensé tener hijos con ella. Yo le pude decir muchas cosas, como te dije el día de ayer. O sea que ha sido un mentiroso redomado. Tú le mentías abiertamente cuando le jurabas amor eterno. Cuando le decías te amo, ¿le estabas mintiendo? Cuando le decías vamos a tener un hijo, ¿le estabas mintiendo? Como te dije ayer, con la única persona que yo he amado en mi vida ha sido la madre de mis hijos, por eso tengo mis hijos con ella. A la única persona que le pedido hijos, tener hijos, es a la madre de mis hijos. Entonces, yo no sé por qué ella dice que ya, yo le puedo decir muchas cosas, pero son palabras al final, quedan en el aire. O sea, estás diciendo que nunca te enamoraste de ella. No, yo nunca me enamoré de ella. Y que ella se lo creyó, se confundió para aguantar todo, porque esta mujer yo no sé qué esperaba para dejarte y mandarte por un tubo, porque... Tú le negaste, según lo que ella hoy día ha dicho, que Rosa estuviera embarazada. Cuando ella te preguntó, tú dijiste, no sé. Y no, eso, que me parece terrible que ella diga eso. Espérate, me parece terrible, y esto quiero agregarlo yo, me parece terrible que ella diga que no creyó, porque al primer ampay que hicimos acá en marzo, ella coge sus cosas y a sus hijos y se va a los Estados Unidos y hace un comunicado donde dice que se va, que te deja, y dice que está embarazada. Y yo no sé cómo ella dice, ay, porque yo no sé si tenemos esas declaraciones. Ella dice, ah, pero lo que pasa, ahí está, ese fue el comunicado de Rosa, donde ella dice que está en estado de gestación. Todos ahí nos indignamos por el ampay porque ella estaba en estado de gestación, cosa que tú supongo que sabías. Pero ella dice que tú se lo negaste y que recién en junio le confirmaste. Ahora yo digo, si ella lo dice, la otra debió de salir disparada de una relación así por dignidad, por amor propio, porque estás haciéndole daño a una mujer que está esperando un bebé. Pero Yosmeri se quedó bien pancha ahí, creyendo en tus palabras, creyendo que tú, que ella ya tenía el camino libre, porque además lo dice. Hay una parte hoy día donde ella dice, yo pensé que con el ampay se iba a acelerar el divorcio. ¿Puedes ponérmelo, por favor? No me acuerdo en dónde está, porque de verdad no tengo... un orden, pero me lo puedes poner este. Yo ¿cómo le puedo negar un hijo si la mamá de mis hijos está diciendo que está embarazada? O sea, ¿tú crees que la mamá de mis hijos se jugaría con eso? Y es imposible. O sea, yo no sé cómo Yosmeri puede bien fresca decir, yo pensé que el ampay iba a acelerar el divorcio, pero sin embargo se quedó ahí. Vino un segundo ampay, se quedó ahí. Vino Rosa embarazada y dice que tú recién en junio le dijiste que sí, que el embarazo era cierto. Para aclarar, Magali, ella dice que yo la busqué a ella. Yo en ningún momento la busqué a ella. Como te comenté ayer, el 27 de julio ella me saluda por mi cumpleaños y ahí es donde empieza todo. Ese día empezó todo. Y yo no la veo agosto, como te comenté, pero la veo en septiembre. Y en su declaración, ella dice que no me ve a mí hasta octubre. No, porque acá hay un chat del 30 de septiembre donde ella te dice... Quiero verte, no sé si lo tendrás acá, este chat, no sé si lo tienen, donde dice, del 29, 30 de septiembre, quiero verte, me llamas apenas tengas tu teléfono, dejaré en sonido mi teléfono, ahí está, pero quiero verte mañana, y tú le dices, yo también quiero verte, ya lo viste y recién responde, dice ella, ya acabo
del feeling. Por eso te llamo directo. Y ahí hablan ya de cosas sexuales explícitas. Claro. Y ese es el 30 de septiembre. Ella como dice que recién me vio en octubre, si en septiembre habían pasado las cosas. No, es que ella está mintiendo. Yo creo que ustedes dos están mintiendo. Los dos están mintiendo. Yo te estoy diciendo lo que pasó. Yo te estoy diciendo la verdad, en realidad. Pero dime, lo que pasó. Tú eras un hombre casado, Paolo. Tú eras un hombre casado. Eso está claro, Magali. Ella te puede haber tirado maíz. Escúchame. Ella te puede haber dicho todo. Un hombre casado y que yo cometí un error. El día Oye, ayer lo pero tu error dura casi un año. Por o sea, eso te estoy ¿por diciendo, qué mantener una ayer, relación por un año? Una relación clandestina si no pensabas nada. Si pensabas recuperar a tu familia. El día de ayer yo te comenté que después del segundo pay, yo he seguido hablando con ella. Yo en ningún momento he negado que no he hablado con ella. Yo en ningún momento dije que no sigo hablando con ella. Si tú puedes revisar la entrevista de ayer, yo digo que he seguido hablando con ella. Es cierto, en la entrevista tú me reconoces que has seguido hablando, etcétera, pero no reconoces, claro. Lo que no nos mostraste es que seguías hablando en términos muy cercanos, muy cariñosos, muy de pareja. Una cosa es que tú puedas seguir hablando con esa persona de temas Escucha, pero generales, como te clima. Digo, yo he tenido que llegar a mi propósito y yo he logrado mi propósito. Al final el juez dirá si va o no va. Yo tengo mis motivos para poder haber llegado hasta ese momento. El día que llegué a ese momento, yo dije, hasta acá nomás, paró, el tema paró, y ya está. ¿Y cuándo dijiste eso? Si hasta el 8 de octubre, el día en la mañana, el día del baby shower, porque el 8 de octubre fue el baby shower de Rosa, ya, no sé si donde 8, tú estuviste 9, no ahí, ese día en la mañana... Tú le dices, mira, ese es, ¿no? Del 8. Dice, yo te amo y no me respetas, te dice ella, ¿no? Ella es la... ¿El 8 de octubre? Ah, él dice, sí, el 8 de octubre. Dice, yo te amo... ¿El 8 de octubre fue sábado? Ahí está, mira. ¿Domingo, perdón? Sí, domingo. Domingo en la madrugada tú le escribes eso. Mira, yo te amo y no me respetas. O sea... Claro, las 12 de la noche creo que dice acá. Las 12 de la noche del domingo. Tú... O sea, en el día iba a ser el baby shower y tú le escribes, yo te amo y no me respetas, te llega al pincho lo que yo pueda decir, lo que yo pueda sentir, está haciendo una lisura conmigo, ¿ya? Y ella te dice, no, porque yo no conté nada de lo que hablamos a nadie y eso me duele, me haces quedar mal, tú no me respetas. Y tú le dices, claro, no ella, fue así, ella, ya ella, te expliqué. Ese día, yo recuerdo, ese día fue un día sábado para domingo. Sí, pues. Entonces... Ese día sábado, ella se encuentra con mi hermana en este lugar, en la madrugada. Entonces, yo a mi hermana le había contado lo que había pasado un día antes. Entonces, mi hermana habla con ella. Pero tú estás molesto porque ella ha salido a la calle. No. Eso es lo que yo hago notar. Yo puedo hacer notar muchas cosas. No, pero no le vas a decir yo te amo a las 12 de la noche. Tú deberías estar pensando en el baby shower de Rosa. Y estabas pensando en cuadrarla a ella, en celarla, en vigilarla, en ver qué hacía. Yo puedo hablar, yo puedo decir muchas cosas. Al final las cosas no son como aparenta ella. Paolo, ese mismo día que tú le decías te amo al iniciar el párrafo, te amo y no me respetas, ese mismo día más tarde se llevó a cabo el baby shower de Rosa, donde tú fuiste, como la misma Rosa me dijo ayer, yo no lo invité, yo organicé solo mi baby shower y fui. Ya, fui como invitado, pero ella dijo, yo hice mi baby shower. Y esa noche tú le cantas y le dices, tú eres el amor de mi vida, terminas cantando. No, tú eres el amor. No, escucha bien, Magali, yo soy el amor de tu vida, no digas cosas que no son. Claro, yo soy el amor de tu vida. Le digo a Rosa. Ya. Yo no le digo a Rosa. ¿Y para qué jugar con Rosa de esa manera el día de su baby shower cuando en la mañana ya le habías dicho a Yosmeri, a tu trampa, a tu amante, le habías dicho te amo? Porque si, durante todo este tiempo que ha pasado, yo le he dicho lo mismo. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo le puedo decir a ella muchas cosas. Al final, las cosas que no son verdad. Como te dije ayer, a la única persona que yo he amado en realidad es a la esposa, a la mamá de mis hijos. Ponme la declaración de Yosmeri cuando habla de los jugadores de fútbol. A ver, ¿puedes ponerme la declaración que hoy día nos dio? Te dice que en 2 años, 9, ¿por qué no se dio de tenerlos como novio? Pero ¿quién va a estar de novio si solo quiere cantar? O sea, te hablan de futbolista. Sí, yo estaba... James Rodríguez. Yo he estado soltera.
Y creo que soltera yo he podido estar con la persona que yo quiero. Yo no estoy casada. Te saca en cara este tema, ¿no? De los futbolistas. Sí, es que como dije, era una persona narcisista. Él ha estado con mucha gente que yo no menciono como él o estoy dando nombres. No podía yo estar con alguien que ha estado con 9 futbolistas. Con él 10 futbolistas. Ya, si él menciona a los 9 que los mencione, a ver si no les cae la demanda de los otros que les van a hacer. Si es que, porque me han inventado relaciones también, ¿ah? Tú le confirmas de las relaciones con James, de River Plate, no con Medina. Yo no voy a hablar sobre el tema o dar nombres porque no soy como él. Simplemente yo he estado soltera y listo. Ustedes hablaban y discutían y tú la celabas por las relaciones que ella había tenido con futbolistas. Yo le dije a ella que yo no podía tener una relación, si tu productor te puede mostrar, donde yo le digo, yo no puedo estar con una persona que ha estado con tantos futbolistas. ¿Entiendes? Yo no puedo tener una relación seria con una persona que ha tenido tantos futbolistas. Porque es mi forma de pensar, quizás. ¿Entiendes? Yo, eso fue lo que le dije. Ella menciona a los jugadores, yo no los menciono. Ella misma los menciona. Es cierto, en la conversación, ¿puedes agrandarme eso, ese pantallazo para poder verlo? ¿Puedes agrandarme el pantallazo, por favor? A ver, dice, no lo veo, de verdad está muy lejos. Yo lo único que te pedí en todo eso fue sinceridad, lealtad, nada más. Esas cosas no las pudiste dar ni con todo tu dinero. ¿Quién dice eso? Ella. Yosmery, ya. Dice, 9, conmigo 10 y no sé si habrá otro, dice. Ya está. A ver, ¿qué dice? Bueno, mencionan a James, Medina, Deza, ¿los conoces a todos? Le preguntas, ¿no? Y dice, ¿los conoces a todos? Dice ella, ¿no? No podía, dice, porque te los dije, te dice ella. Sabía de 7, dices tú, conmigo 8. Pero yo he visto otro párrafo donde ella te acepta, dice, no podría estar con alguien que ha estado con 9 futbolistas, dices tú. Intentaba asimilar, no podría. Sí, pero no te contagiaron nada, te dice Yosmery. Wow, qué fuerte. Pero hay otra parte donde tú le mencionas, ella te menciona nombres, tú mencionas nombres y ella lo acepta. Así que no creo, ella dice, ay, si él menciona los nombres, esos jugadores pueden demandarla y demandarlo. Pero no creo que te puedan demandar porque es una conversación donde ella te acepta nombre por nombre. Ya hay algunos que han aparecido ahí, pero hay otros más en esa lista que yo no lo voy a decir, lo tendrías que decir en todo caso. Porque no. Supongo que son amigos tuyos. Hay un jugador seleccionado que es casado. Hay un jugador de la selección que es casado que ella te acepta que ha estado con él. Acepta, por eso te estoy diciendo. Cuando yo hablo con ella, yo le digo, esto es así, esto es así, yo no puedo estar contigo por tal motivo. Y ella acepta las cosas. Yo no menciono ni un jugador, la que menciona es ella. Sí, sí lo he visto. Entonces, ¿tú lo has visto? Sí lo he visto. Lo he visto. Lo he visto y no lo voy a decir por respeto porque tú no me has autorizado a decirlo. Además, tú cuando me entregaste los pantallazos estaban tachados esos nombres, pero yo sí los vi sin tachar. Sé de quiénes se trata. Y como te digo, el que más me asombró fue un jugador de la selección de fútbol de nuestro país que tiene esposa, se luce con la esposa en todo evento, en toda fiesta a la que va. Eso fue a mí lo que más me asombró, porque él aparentemente está casado y tiene un hogar estable y es un hombre bien comportado, aparentemente, ¿no? Pero bueno, pero tú sabiendo todo eso y pese a que decías yo no podría estar con una mujer que ha estado con tantos futbolistas, bueno, total es parte de su pasado, ¿no? Porque cuando uno asume una mujer, se enamora de una mujer o de un hombre, uno lo asume con todo y su pasado. ¿Tú por qué no podrías asumirla a ella con todo y su pasado? Por eso mismo, yo no podía estar con una chica que tenía ese pasado. Y no es por hablar mal, pero yo no acepto eso, o sea, no aceptaría eso. No aceptaría que toda la gente me esté señalando, que digan cosas que han pasado antes, ¿me entiendes? O sea, no lo acepto. Pero lo que sí deberías aceptar es que sí, pese a tus pensamientos, pese a que tú pensabas que esa chica no correspondía con lo que tú has imaginado que tiene que ser la mujer que esté a tu lado, que sea tu esposa, la madre de tus hijos, te enamoraste de ella. No, yo te he dicho que yo no estaba enamorado de ella. Yo de la única persona que me he enamorado ha sido de la mamá de mis hijos. O sea que, yo no estaba enamorado de ella. ¿Qué fue Yosmery para ti?
¿Qué fue qué? ¿Cómo? ¿Qué fue Yosmeri para ti entonces? No, yo estuve con ella para pasar el tiempo. O sea, la gente va a decir mañana sí, que dijo esto, que dice el otro, pero o sea, fue así tal cual. Yo todo lo que decía, lo decía para estar con ella, nada más. No, no, como te digo, o sea, no, nunca en mi mente estuvo tener una relación estable, nunca en mi mente estuvo casarme con ella, nunca en mi mente estuvo tener hijos con ella. Si se lo decía, era porque era el momento, nada más. Incluso yo le he pasado chats a tu productor, donde yo he terminado con ella dos veces. Sí, pero un año de relación no es solo pasar el rato con una mujer. Si hubiera sido tu snack de fin de semana, dos fines de semana, un agarre, como dicen ustedes, temporal. Si la ves una vez al mes, ¿qué es? Si la ves una vez al mes, ¿qué puede ser? Es una relación si es que se mantiene en el tiempo. Y eso se ha mantenido en el tiempo. Pero chateabas si todos los días con él, con ella. Se decían cosas amorosas los dos. Te amo, te extraño, eres el amor de mi vida, te deseo, te esto. O sea, había una, digamos, una complicidad, una intimidad. A ver, ¿qué dice eso sobre los futbolistas? ¿Me puedes acercar un poco el segundo? No, este no. ¿Este cuál? A ver. Ese, ¿puedes agrandarlo, por favor? De acá yo no veo nada. Dice, el chivolo del River también se iba a casar, le dices tú. No es que se iba a casar, pero iba a ir a su casa. No lo volví a ver porque me quedé aquí. O sea, hablas de un chivolo del River. A ver, ¿dónde está? Después, porque me quedé aquí. Era James, dice ella, ¿no? Esa es ella, era James. Es la que habla ella. ¿Ah? Sí, es ella que dice, era James, no hay comparación. Igual así has estado con varias chicas conocidas mías aquí, a mí me da igual, pero por eso no te terminaría porque eres muy humillante con tus palabras, muy hiriente, muy materialista. Yo no soy ese tipo de persona. O sea, tú le sacas en cara todos los jugadores de fútbol que supuestamente han salido con ella o que ella te ha contado, y tú le sacas en cara eso. Y ella dice que tú la hieres con esas palabras, dice. No es que la hiero, yo le dije que, por eso te estoy explicando, que yo le dije a ella que yo no podía tener una relación con una persona que, una relación seria, una persona que ha estado con todos los futbolistas que ella menciona, ¿no? ¿Y qué tendría que ser para ti? Pero entonces yo no entiendo por qué no terminaste esa relación apenas salió el Ampay, o apenas salió ya el segundo Ampay, donde se descubrió todo. Ahora, todos pensábamos que la relación era reciente, pero tenía desde septiembre del 2022 que ustedes se venían viendo clandestinamente. Y en marzo que los ampayamos, ya llevaban meses saliendo. En abril luego, donde tú te vas a Santa Eulalia con tus padres, tus hermanos, ¿no? Ya la relación... Mi padre estaba ofrecido. Pero de ahí, se supone que una persona cuerda, normal, que quiere salvar su matrimonio, dice, y sobre todo teniendo en cuenta la opinión que tú tienes de Yosmeri Toledo y su vida sentimental, vinculada a muchos futbolistas, entonces tú podías haber dicho, hasta aquí ya no te quiero ver más, pero sin embargo, ustedes de repente... Sí, quizás fue un error, pero quizás en ese error quise seguir divirtiéndome, ¿entiendes? Querías tener todo a la vez, querías tener tu hogar, tu familia, y querías seguir teniendo la diversión fuera de casa. No, mi hogar no, porque Rosa, como te dije, el día uno que pasó el problema, Rosa no me ha perdonado. ¿Tú sabes que no creo que me perdone? Tú sabes que ayer cuando nosotros estábamos hablando, ya Rosa en un momento en la conversación que no está grabada, pero de la que soy testigo yo y mi productor, en algún momento ella te estaba recriminando algo y te dijo, porque tú me lo juraste por tu madre. Y tú le dijiste, sí, mentira, sí. Rosa, yo nunca te lo he jurado por mi madre. Nunca te lo he jurado por mi madre. Sin embargo, a Yosmeri, claro, le juraste por tu madre que estabas separado de Rosa y que no querías nada con Rosa. Eso fue un error del cual me arrepiento, haber jurado por mi madre y haber dicho... Pero yo creo que más bien a Rosa no le quisiste jurar por tu madre porque no estabas diciendo la verdad, pero a Yosmeri le juraste por tu madre porque sí le estabas diciendo la verdad. No, por eso estoy diciendo, es un error que yo acepto, que cometí por meter a mi madre, pero al final,
como te digo, o sea, yo todo esto lo hice con un propósito. Y el propósito lo he conseguido. ¿Cuál? Y por eso yo... ¿Cuál? ¿Tú crees que en una corte alguien te va a hacer, alguien te va a dar la razón a ti? ¿De qué? ¿Extorsión? Aquí no hay. ¿Difamación? No hay. Yo no te he mostrado a ti todo, quizás. ¿Pero cuál? Eso que ella diga, sí me mostraste eso que ella te decía, si tal cosa, no, yo voy a ir, a hablar donde Magali. Yo voy a ir a hablar con de Magali, porque eso era lo que siempre te decía. Yo voy a ir a hablar donde Magali o le voy a enviar esta foto a Rosa. Es eso. No, porque yo tengo muchas cosas más. En realidad, no solo eso, tengo muchas cosas más que no te las he mostrado porque quizás la abogada se lo ha guardado. Tú ayer nos dijiste que le habías mostrado en la entrevista todo a Rosa. Igual nos diste acceso a tus pantallazos. Pero yo en la mañana he visto que nada de esos chats que hoy día mostró Yosmery, yo los había visto. O sea, Rosa, hoy, al mediodía, ¿se ha enterado recién de esos chats que se vieron hoy? Yo, como dije, a Rosa, yo le he mostrado todo. Lo que, que hoy día también ha mostrado Yosmery, tú se lo habías mostrado. Todo, yo le he mostrado todo a Rosa. O sea, todo, hoy día todo. Rosa no se ha sorprendido para nada de haber visto lo que sacó Yosmery. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, porque lo que ella ha mostrado, Rosa ya lo sabía. Yo se lo había dicho y se lo había mostrado. ¿Le habías dicho o le habías mostrado? ¿Cuál de las dos cosas? Lo que le había dicho y le había mostrado. Porque tú, cuando dices algo, tienes que mostrar. Pero yo creo que tú le has mentido mucho a Rosa. Y le has mentido también. No, sí, yo he fallado mucho, sí. Eso está claro. Pero le has mentido a dos mujeres. Yo he fallado mucho. Has jugado con las dos mujeres. Con la madre de tus hijos y con tu amante. Porque era tu amante, ¿no? Bueno, eso está claro. Eso está claro. Pero a veces algunos hombres se enamoran de sus amantes, como algunas mujeres se enamoran de sus amantes. ¿Tú te enamoraste de él? Sí, por eso. ¿Te enamoraste de él? No, yo dije que no. Yo dije que de una persona que me enamoraba ha sido de la mamá de mis hijos. Bueno, nadie te va a quitar eso, pero yo creo que en el amor, ¿no? Vamos a ver algo de lo que dijo hoy día Yosmery. Pero creo que en el amor, una de las condiciones principales es la lealtad, es el respeto. No fallar. Es el respeto, es el respeto, porque tú has tenido la oportunidad de decirle a ella cuando ella te escribía o ella te tiraba maíz o ella te saludó por tu cumpleaños, soy un hombre casado, lo siento, no puedo hablar contigo. Tú has podido decirle eso, has tenido la opción, pero no se lo dijiste. Tú optaste por mentir y por empezar una relación clandestina con una mujer. Pero eso está claro, Magali, eso todo el mundo, todo el Perú lo sabe. No, ¿por qué la chica no salía de mi departamento? Y porque cuando yo iba a Lima no la veía, no la sacaba a la calle, no la sacaba a algún restaurante. ¿Por qué? Para ver. Pero en si es una relación clandestina, como tú lo dices, ¿no? Pero en Cusco, tú con ella, ella dice que tú le dijiste, ya, vamos a salir. Y que si nos amaya, bueno, ya, lo asumimos. Ella de tanto insistir que sí, que estoy encerrada, que quiero salir, ella fue la que me insistía, vamos a salir. Entonces yo accedí a eso. Yo accedí a salir porque pensé que... Que nadie nos estaba viendo en realidad, pero al final tus cámaras están afuera. Es que los rumores ya venían de tiempo. Nosotros no vamos a ciegas a veces a, digamos, hacer un ampay. Escuchamos rumores, escuchamos una palabra por aquí, otra por allá. Hay gente en Cusco que sabía, el vecino, el de la tienda, y nos dijeron que ella iba siempre a Cusco a una determinada dirección en Cusco. Entonces es así como llegamos. Y además, cuando nosotros los hemos empallado en marzo, usted ya tenía meses saliendo, porque habían empezado desde septiembre la relación. Eso está claro. Y dime, cuando tu mujer estaba con peligro de aborto, estaba mal, deprimida, cuando vino de Estados Unidos a volver a hacer su vida acá, ¿en ningún momento te dio como arrepentimiento, como cosita y decir... ¿Por qué voy a hacer sufrir a la madre de mis hijos? Si la amo, voy a dejar a esta mujer. ¿Por qué no la dejaste? ¿Por qué no la dejaste y la apartaste de tu vida? Tenías esa... Tú podías hacerlo. Era solamente tomar la decisión, pero nunca quisiste tomar esa decisión. ¿Por qué? Eso está claro. ¿Por qué? Porque quizás estaba cometiendo un error y no entraba en razón. Y como te digo, yo ayer te dije que aceptaba todo mi error, o sea, que el culpable era yo. Pero ella también era parte de esto, no era solamente yo.
Pero tú eras el no casado. No solamente yo. Pero tú eras el casado. Ella puede, podemos decirle que es una pero tipa ella, sin... Pero ella sabía que yo era casado. Claro. El día uno. Pero ella hoy día lo ha negado, ¿no? Hoy día ha negado. Hoy día, no, hoy ella, día... ella sabía que yo era casado desde el día uno. ¿Cómo? Yo tenía fotos con mi esposa, con mis hijos. Viajé con mi esposa en diciembre. Bueno, eso me parece, a mí me parece ingenuo de parte de Yosmeri venir a decir que ella te creyó diciendo que tú estabas separado mal de con tu esposa y que la ibas a dejar y que estaban... O sea, eso me parece ingenuo de su parte, porque nadie le va a creer a Yosmeri Toledo que sabiendo que tú eras casado, o sea, te estaba creyendo. Ella quiso creer, quiso ser engañada. No sé por qué lo hacen algunas mujeres. No les, además, a algunas mujeres no les importa. Porque yo creo que cuando una persona hace lo que tú has hecho, es porque, y tú dices, fue un error, fue una falta gravísima, porque eso, cuando un hombre hace ese tipo de cosas, es porque no tiene valores. Y cuando una mujer acepta lo que Yosmeri aceptó, es una mujer que tampoco tiene, digamos, bien estructurados sus valores en su cabeza. Entonces, ahí se encontraron dos que no respetaban nada, tú y ella. Y la que salió perdiendo finalmente de todo, porque supongo que es una mujer que aún te ama, es Rosa. Es Rosa. Claro. Porque tú, pese a estar con tu matrimonio naufragando, que ella ahorita te dice no quiero saber nada contigo, no ha vuelto contigo, tú como que es para que tú tengas licencia de haber seguido saliendo con Yosmeri. Porque eso es lo que has hecho todo este tiempo. Que tu mujer te botó de la casa, que te dijo vamos a plantear, te planteó el divorcio incluso. O sea, yo sé que ustedes tienen un proceso que está ahí parado, pero estaba el proceso de divorcio iniciado. O sea, tú te aprovechaste de eso para seguir con ella. Porque Yosmeri dice, él venía de Cusco los sábados, estaba conmigo en el departamento donde vivías y el domingo se iba con sus hijos. Esa es su palabra, ella contra la mía. Yo soy testigo de que desde que pasó todo el problema, yo he ido, cada vez que he ido a Lima, he ido a ver a mis hijos. Y nunca ella dormías. Puede decir muchas cosas. ¿Y dónde dormías? ¿Dónde dormía? ¿En dónde? Cuando llegabas a Lima. Departamento. ¿Cuando con llegabas? Mis hijos. ¿Siempre con tus hijos? Siempre con mis hijos. ¿Y esa cama que ella muestra, que le habías hecho una sorpresa de amor, que le habías puesto love, un corazón, unas rosas? Pero ¿en qué fecha es eso? No sé, pues tú dime. Es que yo no lo recuerdo, eso ha sido antes del Ampay. Ella dice que era en un departamento que tú vivías después del Ampay. Yo no he vivido ahí. ¿Cómo voy a vivir en un departamento? Si cada vez que vengo a Lima, voy a la casa de mis hijos. Y ella dice que había un departamento donde tú llevaste tu ropa, todas tus cosas cuando Rosa se fue. Vamos a escuchar otra declaración de Yosmeri. Mi ropa está en la casa de mis hijos. Esa ropa que estaba acá, porque ya la llevé a Lima, es ropa de Rosa y de mi hijo. No sé por qué se refiere con... No sé qué quiere dar a entender con eso. Que dice que no encontró nada. Que ella dice que ella es policía y ella busca hasta en la basura. No, está inventando eso. La chica está inventando. Yo, y Rosa lo sabe muy bien, ella dejó ropa. Incluso yo tengo conversaciones con Rosa donde ella me dice, tráeme mis cosas. Las cosas que dejé en Cusco, tráemelas. O sea, ella entró a un departamento donde sabía que habían ropas de Rosa, ropa de tu hijo. Y ella, claro que sí, de lo más normal, entró ahí a ese departamento. Sí, claro que sí. Ya, ¿tenemos otra declaración? Sí, espérate, Paolo, tenemos que irnos a un corte y regresamos contigo. Sí. Porque quiero leerte otra cosa del 13 de octubre. Pero antes, vámonos a un corte y volvemos con Paolo Hurtado desde el Cusco, hablando sobre las últimas declaraciones que diera Yosmeri Toledo. Ahora sí, retornamos con Paolo Hurtado. Paolo, hoy Yosmeri dijo que tú le dabas 5,000 soles mensuales a Yosmeri. ¿Es cierto eso? No, el audio, un ratito, no te escucho. El audio se fue. ¿Ya? Ya. ¿Aló? Ya, ahora sí. A ver. Ya. Habla. No se te escucha.
Hola, Magali. Ya, ahora sí, ya. Ella ha dicho que ya. Tú le dabas 4.000 o 5.000 soles mensuales. Sí, claro, cuando empezó todo. En septiembre. Puso sus condiciones, ¿no? En septiembre. Sí, claro, cuando empezó todo ya puso sus condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? El tema económico. El tema económico. ¿Cómo condiciones? Se supone que tú empiezas a salir con alguien. ¿No es que todo lo hace de buen corazón porque no se enamoró? De buen corazón, ¿qué va a hacer? Sí, lo que quería lo consiguió. Quiera sacarme plata. Ah, o sea, no era porque se había enamorado de ti, tu linda cara y tu buen corazón. No. A ver, oye, pero eso de condiciones... Las condiciones las pone ella. Ya, pero eso suena a negocio, pues, ¿no? A ver, cuéntame, negocio, ¿cuáles entonces eran esas condiciones? Porque ella dice que en una relación tu flaco te puede dar algo de plata, te puede apoyar económicamente. Una cosa es ayudar y otra cosa es poner condiciones. Si tú pones un monto fijo al mes, es porque pones condiciones. ¡Oh! O sea, ¿tú le pagabas por salir con ella? Como te digo, si ella puso un monto fijo, es porque tenía sus condiciones, ¿no? ¿Y cuál era el monto fijo? Lo que ella mencionó. 5.000. 5.000 soles mensuales. Lo que ella mencionó. ¿Y cómo hacías para sacarle esa plata? O sea, si tu mujer nunca sabía tus estados de cuenta... No, Rosa no sabe mis estados de cuenta. No sabe mis estados de cuenta. El tema de mi sueldo en el fútbol. ¿Y qué incluía? ¿Qué incluía ese pago? Ya, ella puso sus condiciones. Sí, imagínate, ¿qué puede incluir? Oh. Oye, eso tiene otro nombre, ¿no? Lo dejo ya al criterio de la gente. O sea, tú estás diciendo que contrataba sus servicios. No he dicho eso, te estoy diciendo que ella puso sus condiciones, nada más. Pero en una relación de amor no hay condiciones de dinero, ¿no? No hay de que nos vemos, bueno, pero tú me das plata. Pero hay que preguntárselo a ella. O sea, tú eras su sugar. No soy tan viejo, Magali. Bueno, hay un audio que... Pero ella dijo en el programa Hoy Día de Peluchín que ella te pidió plata porque tenía que hacer ciertos gastos y porque tú no querías que trabaje, porque te ponías celoso de que la gente la abrazara a la hora de hacer las fotos. ¿Tú crees que una persona, por ejemplo, si yo te doy 5 y tú puedes conseguir 10, ¿no vas a conseguir 10? Claro que lo vas a conseguir. Si tú puedes, si supuestamente la persona con la que estás le puedes sacar el dinero que pides, y después puedes hacer eventos y puedes conseguir el doble, claro que lo vas a hacer. Pero ella no lo hacía. Ella dijo que no estaba haciendo ningún imagínate, evento. Imagínate, si no lo hacía porque no quería, porque le gustaba. Pero gustaba ella... lo fácil. Vaya. Pero 5.000 soles como que tampoco es una gran cantidad de plata, ¿no? ¿O le diste más aparte? Quizás para ella sí, como te digo. ¿Pero le diste aparte más? Cosas, carteras, joyas. No, dinero en efectivo, sí, mucho más. Y transferencia, tengo muchas cosas. Yo tengo un audio, una conversación que tú tienes con ella. Evidentemente ella sabe que tú la estás grabando, pero tú le hablas de dinero. Vamos a escuchar ese audio. ¿15.000? ¿Fueron? ¿Quieres que te mande los vouchers? ¿15.000? ¿Cuánto fueron? ¿Quieres que te mande los vouchers? 14 más 18 no son 15, ¿ah? ¿Eh? 18.000 me pagó. No, 14 más 18. Acá tengo. ¿Qué hablas? Acá tengo, mamita. Acá yo tengo la... Acá, yo, oye, lo único, me depositaste. Lo único que tengo acá tu foto 18, de... Oye, ¿en qué momento? Es loco. Yo al banco te pido 15.000, 14.000. Ya, eso es lo que en la conversación tú le sacas en cara, que le has dado 15.000 más 18.000. ¿Y eso por qué fueron? ¿Aparte de los 5.000 o incluían los 5.000? Sí, muy aparte. Ah, o sea, tenía algo así como un bonus, como una gratificación. Lo único que te digo es que es una persona que sabe manipular a la gente, sabe cómo conseguir sus objetivos, sabe cómo sacar el dinero. Bueno, es pero, muy inteligente, pero hay hombres tontos que se dejan, porque, pues... Porque al final me lo sacó a mí, claro, me lo sacó a mí. Yo soy un tonto, que me lo sacó a mí. Qué horror. Pero bueno,
Yosmery respondió a eso justamente en el programa. Pero ella misma lo está, ella misma lo está aceptando. Ah, perdón, nos responde a nosotros porque le mostramos ese audio hoy día saliendo de la entrevista. A ver, ¿puedes pasarme ese video? Él tiene un audio donde habla contigo, donde te dice, oye, ya te deposité 14 mil, ya te deposité 18 mil. Sí, pero es un apoyo que él me dio y él lo sabe muy bien, que él se ofreció. Como enseñé los mensajes, él siempre me ha querido apoyar. Él siempre me ha querido apoyar. En ese momento necesitaba pagar algo urgente y él se ofreció a hacérmelo. Y yo tengo los chats. O sea, si él quiere demostrar algo, yo también lo voy a demostrar. ¿Fueron así? ¿Quieres que te mande los vouchers? Ay, sí, ese audio ya lo sabía que me estaba grabando. Sí, 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 sí. Yo sé lo que hablaba ahí. Sabía que me estaba grabando. Mira, la persona que apoya de corazón y en una relación, creo yo, porque para mí fue una relación y me hizo creer eso, creo que no debería sacar en cara ciertas cosas que tú das, ¿no? Que si yo le compré o si yo le di esto, yo le di esto, creo que eso queda ahí entre dos personas. Y no tienes que estar mostrando, sacando. Para mí me parece ridículo. Él, no sé si te han mostrado los mensajes que yo también ahí le pongo, que yo se le voy a devolver su plata. Y se lo voy a devolver, que me envíe su cuenta más bien para yo devolverse sus 15 mil soles, que según él me está sacando en cara. Bueno, parece que dice que tú la apoyabas de corazón. No, imagínate apoyar. Apoyas cuando tú das de corazón, como ella dice, ¿no? Pero pedir es diferente. Ella, es muy diferente. Es que ella dice que también dice ahí, ella no reconoce que antes le dabas. Ella dice que el AMPAI, a partir del AMPAI ya no pudo salir a trabajar porque los medios la iban a, se la iban a acercar, la iban a cuestionar, a preguntar. Entonces ella no podía trabajar y por lo tanto tú tenías que apoyarla. Pero ella habla de apoyo. Sí, apoyo. ¿Qué apoyo es ese? Si lo único que sabe es ella es pedir plata. Bueno, pero hay hombres como tú que se la dan. Oh, eso está claro, es un error mío. Es un error mío, está clarísimo eso. Pero ella dice, como siempre en toda la entrevista dice, no, es un apoyo. Lo que él me daba es un apoyo por ser su novia. Ella no era mi novia. ¿Cómo va a ser mi novia? ¿Qué era entonces? ¿Mi novia? Ya te dije, una persona con la que yo quería pasar el tiempo. Nada más. ¿La amante? ¿Tu amante? Está claro, porque yo era un hombre casado... Y ella sabía que yo era un hombre casado, entonces, ¿cómo se le llama a las personas que saben que tú eres un hombre casado? Tú mismo lo estás diciendo. En mi espalda tengo las personas importantes en mi vida. Tengo el nombre de mi mamá, tengo el nombre de mi esposa, tengo el nombre de mis hijos. Tengo la cara de mis hijos, tengo los ojos de Rosa, los ojos de mis hijos. ¿Qué más tengo? Tengo un corazón... Y al borde tengo los números, tengo números de fechas importantes, como la fecha del nacimiento, la fecha del cumpleaños de mamá. A ver, ¿qué dice ella? A ver, un ratito, ¿qué dice? La fecha de... A ver, sube. Dice, dile que se tatuó también la fecha de nosotros, el 6, dile, al costado del número de su esposa. Él empezó con el tatuaje. Dice, eso, no, acaba de escribir esto, Yosmery Toledo, a uno de mis reporteros. Es tan ingenua que cuando me vio desnudo pensó que me había tatuado por ella. O sea, yo, como te estoy explicando, tengo un corazón en la espalda y tengo los números de la persona, la fecha de nacimiento de mis hijos, el día de mi matrimonio, el cumpleaños de Rosa, el cumpleaños de mi mamá. Entonces tengo todo eso en mi espalda. Ya, oye, pero ya, tú dices que ella no significó nada, que fue la amante, que fue alguien que tuviste para pasar el rato. Pero dime, ahora sí. No tienes ni siquiera la que pasaste el rato, no tienes a Rosa. ¿Te has quedado solo debido a todas tus mentiras? No, eso está claro. Yo he fallado y voy a tratar de recuperar la relación que tenía con la mamá de mis hijos. No sé, quizás no sea la misma de antes. Y con esto me refiero a que quizás podamos ser buenos padres y tener una amistad para que mis hijos estén tranquilos, ¿no? Porque ella, en todo este tiempo, se ha referido a Rosa, se ha referido a mis hijos, hoy día como si Rosa fuera su amiga. Hoy día y como si mis hijos la conocieran. Por eso, en todo este... Yo he visto el programa en la tarde, en todo este tiempo que ha pasado de la tarde hasta ahora, yo he hablado con la abogada para hacerle una demanda. Una demanda porque ella no puede hablar así tan frescamente y mencionar a mis hijos y mencionar a Rosa.
insinuar cosas que no son, como te dije ayer, insinuar que yo tenía un hijo. Hoy ya bueno, pero ya no va a ser por extorsión, pero... según hablamos con la abogada, va a ser por otro motivo, otro que realmente está perjudicando mucho a Rosa y a tus hijos, ¿no? Definitivamente. Claro, el tema familiar ya, que está afectando, se está metiendo con mis hijos. Entonces, ahí así ya tiene un problema bien grande. Y voy a ir con todo. Pero de verdad, todo lo que Rosa dijo ayer, porque si bien es cierto, ayer Rosa estaba en la entrevista, hoy Yosmery Toledo dijo, ay, si yo hubiera sido la esposa, yo no me quedara ahí en la entrevista a escuchar todo lo que mi marido hizo con la otra. Me parece que fuera de lugar también su aseveración, porque lo que Rosa estaba ahí escuchando era viéndote cómo tú te humillabas. Y eso era parte de su venganza, parte de su revancha, y ella tiene todo el derecho del mundo a querer la revancha que a ella le dé la gana. ¿Estamos de acuerdo? Rosa está en su derecho, eso está claro. Eso está claro, porque Rosa es mi esposa todavía, es la mamá de mis hijos y se merece un respeto. Entonces, yo salí a hablar, ¿por qué? Porque creí que todo lo que tenía que decir, ella tenía que escucharlo y tenía que verlo, ¿no? Pero la otra persona se refiere a ella como si fuera su amiga. Y a mis hijos como si mis hijos la conocieran a ella, cosa que no es. Entonces, eso está mal, mencionar a personas que no tienen nada que ver, porque el problema es entre ella y yo. No tiene que mencionar ni a Rosa, ni a mis hijos, ni a nadie, a nadie. Muy bien, Paolo, pero lo cierto es que tú te metiste solo en este lío. Eso les pasa a los hombres por mentirosos, por infieles, por traicioneros. Y tú faltaste el respeto a tu familia. Yo falté el respeto a mi matrimonio. Claro, sí, a mi matrimonio. Todo lo que venga a partir de ahora te lo has ganado a pulso. No, está claro, eso está claro, Magali. Eso está claro. Por eso quiero aprovechar otra vez y pedirle perdón a Rosa y a mis hijos por todo lo que ocasioné. Sé que va a ser un camino largo para que me puedan perdonar, pero sé que al final ellos me van a poder perdonar, porque voy a tratar de hacer las cosas bien para ellos, ¿no? Perfecto. Gracias, Paolo. Yo lo que agradezco es que eres el primer tramposo que da la cara. Y que apechuga. El primer tramposo futbolista que da la cara y apechuga. Eso Pero por eso lo se menos... trata, Magali. En la vida uno tiene que aceptar sus errores. Si uno no acepta sus errores, no puede seguir creciendo. Eso es cierto. Acaba de decir la primera cosa cierta que ha dicho en todo el programa. Ojalá no sea mentira, eso sí. Gracias, Paolo Hurtado. Dale, Magali. De verdad, un abrazo para Rosa, que tiene que soportar todo eso, y mi solidaridad para ella. Ahora sí, nos vamos rápidamente al corte. Hemos llegado al fin del programa, los dejo con ATV Noticias y tenemos una nueva cita aquí en Magali TV La Firme el día de mañana. Bye, bye.